Bueno, arratsaldeon eta eskarrik asko guztiei berriro hilabete honetan honea etortzeagatik. Gaur daukagu Susana Trutxuelo García. Ella es doctora en historia por la Universidad de Cantabria y actualmente profesora titular de historia moderna en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de esta Universidad de Cantabria. Su actividad investigadora se centra en el estudio de las estructuras políticas de los territorios vascos y las relaciones de poder establecidas con los monarcas castellanos desde la Baja Edad Media y especialmente en estos siglos XVI y XVII que venimos abordando en este ciclo. En el día de hoy la conferencia que presenta es La nueva Guipúzcoa en los tiempos del Cano, eta besterik gabe berari pasako diot hitza. Bien, mil esker, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar en Donosti con una conferencia en la que celebramos esta conmemoración del inicio de esa gran aventura que inició Magallanes y que culminó el Cano y que ustedes ya conocen perfectamente. Y es un placer ver la sala tan llena en un día precioso como hace hoy para pasear y reencontrarme con antiguos amigos, con magníficos colegas que no tengo duda que van a contribuir enormemente a lo poco que yo voy a aportarles aquí sobre esta Guipúzcoa, esta nueva Guipúzcoa que se va conformando en la época del Cano, finales del siglo XV y el siglo XVI. Una época importante, una época iniciada, como decimos, por esa circunnavegación que culminó, todavía faltan unos años para esa conmemoración, esa circunnavegación por el globo que abrió enormemente las perspectivas, la relación entre las distintas partes del mundo, esas cuatro partes del mundo de las que nos hablaba Grudzinski y que para muchos historiadores son el inicio de una primera globalización que comienza ya en el siglo XVI y que dará sus pasos a lo largo del tiempo. Una primera globalización que, según los historiadores, tiene un importante sello ibérico portugués, por esos avances que todos conocen por África y luego por Asia, y castellano en esos avances que llegan a ese nuevo continente desconocido, el continente americano, las Indias, y la llegada igualmente al continente asiático, a Filipinas. Lo que hace que ese mundo comience a interrelacionarse de múltiples formas, no solamente a través de las personas, sino también una interrelación de culturas, de razas, incluso de influencias confesionales. Esas interrelaciones que comenzaron ya en el siglo XVI y en la que los guipuzcoanos participaron de una manera muy activa, vascos y guipuzcoanos principalmente. El Cano era uno de muchos de aquellos navegantes que se adentraron en esas exploraciones, en muchos casos, hacia lo desconocido y que tuvieron esas repercusiones que todos estamos viviendo ya en la actualidad. Unos guipuzcoanos que, como ustedes saben, eran protagonistas de esas migraciones como consecuencia del modelo de vida y el modelo de transmisión de la propiedad existente en los territorios vascos, un sistema de la propiedad de transmisión desigualitaria que primaba a uno de los herederos. No tenía por qué ser ni el primogénito ni el varón, pero hacía que el resto, principalmente de los varones, tuvieran que salir del núcleo de la casa, de la casa familiar, para buscar nuevos modos de vida, que podían estar en un entorno cercano, en un entorno algo más lejano, normalmente en la corte, ya en el siglo XVI, y otros muchos buscaron aventuras mucho más lejanas. América y Asia ciertamente estaban mucho más lejos de ese continente europeo que comenzaba a estar más cerca. Por lo tanto, ese espacio reducido que era la Guipúzcoa de la época, igual que hoy en día, hacía que los guipuzcoanos salieran a la búsqueda de nuevas oportunidades, siempre con el comercio, con los tránsitos comerciales, con la búsqueda de esos beneficios económicos en mente, y también con el paso del tiempo buscando
gloria, buscando fama y buscando la gracia, el real, gracias al servicio a lo que se consideraba el rey y la verdadera religión. Ese espíritu emprendedor de los vascos, siguiendo ese libro que publicaron Otazu y Díaz de Durano con tanto éxito y que generó que los vascos por el mundo desarrollaran igualmente una solidaridad que se va conociendo cada vez más en un mundo, como digo, un mundo globalizado. Unos vascos que contaban con, en cierta forma, con una cultura propia y una cultura política propia que va a surgir en los lugares en donde nos los encontramos, en América, en Asia, y esa cultura propia se había ido forjando en el lugar de origen, en la propia provincia de Guipúzcoa, en la que nosotros nos vamos a centrar ahora, en una cultura que se fue forjando a lo largo del tiempo como consecuencia de una evolución interna en la que las influencias provenientes del exterior también condicionaron esa cultura. Vamos a centrarnos, por lo tanto, van a ir viendo que voy a ir pasando bastantes diapositivas, puede ir leyéndola, puede ir escuchando, puede ir viendo las imágenes y finalmente, por supuesto, pueden interrogarme todo lo que o preguntarme todo lo que quieran. Yo aquí les voy a presentar el proceso de definición político-territorial que sufrió o que tuvo la provincia, el territorio guipuzcoano, entre los siglos XV y XVI o principios del siglo XVII. Y vamos a ver el modelo singular que surgió en ese momento, un modelo singular dentro del contexto castellano que tiene algunas equiparaciones con otros modelos republicanos, principalmente, que nos encontramos en los Países Bajos, en las Provincias Unidas y en los Países Bajos. Y fue un modelo articulado en torno a las corporaciones urbanas, en torno a las villas, y fue un modelo no exento de tensiones, que es lo que aquí vamos a ver, las tensiones, las causas de esos conflictos dentro de Guipúzcoa y cómo se resolvieron ya a principios del siglo XVII. Paralelamente, en ese mismo arco cronológico de finales del siglo XV y principios del siglo XVII, se va a ir consolidando un modo de estar en la Corona de Castilla, un marco de relaciones con los Habsburgo o los Austrias, un marco de relaciones sustentado, como todos los territorios, en el desarrollo de unas relaciones de fidelidad, que significaban un intercambio, en este caso de los guipuzcoanos, de servicios. Veremos servicios militares, fiscales, monetarios, etcétera, al monarca, y unas contraprestaciones por parte del rey en confirmación de nuevos privilegios, de nuevas libertades, de lo que luego, ya a finales del siglo XVII, se denominarán como los fueros. Al mismo tiempo, en este arco cronológico, se desarrolló ese amplio autogobierno que todos conocemos, que cuajó en el siglo XVIII y que se mantuvo durante buena parte del siglo XVII. Autogobierno en el plano militar, fiscal, comercial, de administración de la justicia, etcétera. Y es ahora cuando se consolidan principios teóricos que habían sido comenzados a anunciar en los siglos anteriores y que ahora van a aparecer ya desarrollados por escrito, teorizados y justificados por parte de los tratadistas. El principio de la catolicidad, de la hidalguía, de la limpieza de sangre, que son algunos de los atributos consustanciales a los vascos del litoral y, en particular, a los guipuzcoanos, y que, en parte, quedarán recogidos en una norma, en un cuaderno de ordenanzas de 1583, del que hablaremos un poco más adelante. Por lo tanto, aquí vamos a hablar de cómo estaba articulada la provincia de Guipúzcoa, cuáles eran los medios de representación, qué medios de comunicación política existían en la época, cómo podían hacer oír su voz las personas, los guipuzcoanos de la época. ¿Qué conexiones había entre esas estructuras de poder? La casa, el linaje, el concejo, las villas, las instituciones territoriales, las juntas. Varió ese papel a lo largo del tiempo. Eso es lo que nosotros vamos a tratar. Vamos a analizar lo que está marcado en rojo y esto, si quieren, lo podemos comentar en el debate. A todo no nos va a dar tiempo hoy. Vamos a analizar, en primer lugar, el origen medieval de esa estructuración urbana dominante, las causas de las tensiones en ese modelo de repúblicas urbanas, cómo se definían ellas mismas, y como bien dijo, las calificó José Anachón,
y la resolución de las disputas ya en torno a 1615, con la consolidación de un modelo policéntrico de múltiples polos en el contexto de la Corona de Castilla. Esta es la Guipúzcoa del siglo XVI, que supongo que todos la conocen, articulada en torno a juntas generales, y veremos que posteriormente aparece esta última institución, que es la Diputación. En torno a las juntas generales, participaban representantes de 25 villas, dos valles reales, Oyarzun y el Valle Real de Leniz, tres alcaldías mayores, Areria, Sayaz y Aizondo, y participaba con voz, pero sin voto, el corregidor. El corregidor es normalmente, habitualmente, con contadas excepciones, un jurista de alto grado además, un jurista nombrado por el rey, que es el encargado en la provincia de administrar justicia en segunda instancia, en primera o en apelación a los alcaldes ordinarios, por lo tanto es el representante de la justicia real y es el que garantizaba que en la provincia se cumplieran las leyes del Reino de Castilla, pero también garantizaba que se cumplieran las leyes y ordenanzas propias de la provincia. Todas las leyes que existían debían ser garantizadas su cumplimiento por parte de este corregidor. Por lo tanto, aquí tenemos este pequeñísimo territorio, pero que contaba con una enorme complejidad que sigue llamando la atención todavía a muchos historiadores, no solamente de aquí, sino de toda Europa. Ese es el modelo en el que nos vamos a basar. ¿Cómo surgió este modelo tan complejo y que generó, como vamos a ver, tantas discusiones internas? Un modelo articulado en torno, como digo, a la existencia de una asamblea representativa, que serían nuestras propias cortes, que serían esas juntas generales. Bien, esas juntas van a surgir en la Edad Media, en la época medieval, a partir de un lento proceso de agregación de villas y de sumisión de aldeas. Es un proceso que corre, que converge de manera paralela. Aquí tienen un resumen de los hitos más importantes. Entre 1180 y 1383, Fundación de San Sebastián y fundaciones de Cestoa y de Urrecho, los distintos monarcas van fundando en ese pequeño territorio 25 villas, que es un número realmente muy significativo, que es un número muy importante. Y las articula, las fundan principalmente en torno a los tres valles, guipuzcoanos. En algunos casos, las fundaciones, como bien explicó Beatriz Arizaga, parten de los propios pobladores, que demandan al monarca que en el entorno donde hay normalmente una parroquia se establezca una corporación urbana o una corporación privilegiada. Y en otros casos fue el rey quien motu propio concede una carta puebla, una carta de fundación a esas villas que todos conocemos porque hemos ido conmemorándolos a lo largo del tiempo. El interés era la defensa, como digo, de esos intereses de los autóctonos y también de la propia autoridad real, que quiere consolidar su poder en ese espacio fronterizo, en ese espacio marítimo de frontera. Por lo tanto, se convergen intereses múltiples. En ese proceso de fundación de villas, los reyes, como digo, van a crear, ese es el concepto, eso es lo que se entiende por la fundación de una villa, van a crear una comunidad libre de la influencia de los señores de la tierra, de la influencia de los en Castilla serían grandes nobles, los señoríos de la gran aristocracia, si queremos llamarlo así. En el caso guipuzcoano, esos señoríos tenían un peso menos potente, pero iba acrecentándose en este periodo. El rey lo que hacía era establecer una igualdad entre todos los pobladores de la comunidad urbana, una igualdad derivada de la igual vecindad que tenían todos. Todos eran iguales vecinos de esa villa, fuera Motrico, fuera Guetaria, fuera Hondarribia o fuera Azcoitia.
esos lazos de vecindad eran lo que unía a todos los pobladores de una villa, luego todos considerados como hidalgos, tras un interesantísimo proceso de creación o de consolidación de esa naturaleza, frente a los vínculos de vasallaje más verticales, no horizontales, sino verticales, que dominaban principalmente en el ámbito de la tierra, en el ámbito rural, donde el pariente mayor, ese noble, quería marcar su superioridad frente a sus vasallos. Por lo tanto, el rey lo que estaba intentando es imponer su autoridad creando islotes que quedaban segregados del dominio de esos señores. ¿Qué buscaba también el rey, además de imponer su propio dominio? Fomentar las actividades comerciales en esas, como toda villa, en esos enclaves urbanos. Actividades comerciales y artesanales en unos espacios que, como bien saben, conectaban perfectamente las rutas comerciales castellanas con el norte de Europa. Unos tránsitos comerciales que ya existían en el periodo medieval y que estaban intensificándose en esta época. Esas villas se van a convertir además en los ejes rectores, en los ejes que van a coordinar la organización del territorio, como vamos a ver inmediatamente. Y eran quienes tenían que defender esos espacios de frontera del ataque de los enemigos. El enemigo podía ser interno, los señores de la tierra, pero también externo, los ingleses, los franceses o aquellos que en cada momento determinado fueran enemigos del monarca castellano. Y para ello se daba ese fuero. El fuero de fundación, esa carta de fundación que todos conocemos. Y con distintas variantes, pero se concedía a los habitantes de esa villa el autogobierno, normalmente una amplísima libertad comercial de francos, una amplia igualdad para todos los vecinos, la capacidad de nombrar a sus propios oficios, que se autogobernaran, por lo tanto, y que pudieran administrar justicia en nombre del rey, a través de un alcalde ordinario que sería quien dirimiría los conflictos entre los propios vecinos. Y con el paso del tiempo, como esa carta fundacional era muy corta, explicitaba muy poco de la vida cotidiana de gobierno, fueron ampliando sobre todo los privilegios, principalmente los fiscales, que van a tener esas villas, que cada vez van a ser más exentas. Unas villas exentas que finalmente van a no pagar ninguna imposición, y se va a derivar de ello que si no pagan impuestos es porque son nobles. Y por lo tanto de ahí se deriva esa hidalguía general de los pobladores. De los pobladores de las villas. Esto generaba un importante atractivo para el resto de habitantes, sobre todo de los entornos rurales, porque se pagaban menos impuestos en esos espacios que los del campo. Y, por lo tanto, eran las villas se van a convertir en un foco de atracción de ese mundo rural. Y conforme esas dos entidades, el campo y la urbe, comiencen a chocar, esas luchas de dominio, va a ser la organización de los valles, la organización de la tierra, quien vaya desintegrándose en favor del dominio de esas comunidades urbanas. Y aquí tienen el complejísimo proceso de avecindamientos colectivos que se produjo como consecuencia de esa atracción que generaban las villas. Un proceso de avecindamiento, aquí tienen simplemente el resumen de las etapas. Afectan principalmente al corazón de Guipúzcoa, a la zona de Segura, de Ordizia y de Tolosa, aunque también afectó a San Sebastián y a Hondarribia. Pero principalmente es el corazón de Guipúzcoa, la zona más rural, por lo tanto, en la que más afecta. Tienen ahí las etapas desde 1349 hasta 1475, en las que se producen las sumisiones o los contratos de avecindamiento colectivo de todos los parroquianos de una parroquia. Por ejemplo, los de Santa Catalina de Lizarza a la villa de Tolosa, y suscriben un contrato para ser todos ellos vecinos de la villa. Y aquí tienen, por ejemplo, la representación de los avecindamientos colectivos de la jurisdicción de lo que sería la jurisdicción de Ordizia. Estamos hablando de una parte importantísima del territorio guipuzcoano. Esta sería toda la jurisdicción de Segura,
toda la jurisdicción de Ordizia y aquí estaría todo el territorio jurisdiccional de Tolosa. Aquí hemos marcado el de San Sebastián y aquí hemos marcado el de Hondarribia. Con lo cual, es un proceso realmente importante en el que podemos ver cómo las villas amplían la influencia que ejercen sobre esos valles y sobre esas tierras en las que los señores de la tierra intentan al mismo tiempo dominar. Esos avecindamientos colectivos, ¿qué suponían? Suponía que la villa suponía una especie de contrato a perpetuidad en la que cada una de las partes tiene una serie de obligaciones que cumplir. Por lo tanto, un contrato que, en principio, no se puede romper a no ser que se incumplan las partes del contrato. La villa ofrecía algo a los habitantes de las aldeas rurales. Les ofrecía protección y tutela a todos los vecinos frente a ataques exteriores. Y aquí estaban pensando en esos señores de la tierra que, en ocasiones, no siempre, la documentación que tenemos es principalmente urbana y, por lo tanto, está muy sesgada hacia las ciudades. La ciudad ofrecía protección y tutela a las aldeas. La extensión territorial de su autoridad, de la autoridad de la ciudad, de la villa, en el ámbito rural, la villa actuaba exactamente igual que un señor privado, pero era un señor colectivo, que ejercía el mismo dominio que hacían los señores de la tierra. La villa repartía con las aldeas todas las imposiciones fiscales, militares, es decir, si había que pagar al rey tal impuesto, había que pagar a la provincia tal impuesto, se hacía un reparto, no voy a decir equitativo porque no era así, pero se hacía un reparto entre los pobladores intramuros y los de extramuros. Lo mismo con los repartos con las levas militares para la defensa de la frontera. Y la villa gobernaba a su propio mundo intramuros de manera independiente, sin injerencia de los habitantes de los habitantes de la tierra. Las aldeas también obtenían beneficios, por ejemplo, obtenían el disfrute, principalmente el disfrute de los muchos privilegios que tenía la ciudad, que tenía la villa. Ese era uno de los mayores beneficios que obtenían las aldeas, así como la protección. Pero las aldeas estaban obligadas a servir y ayudar a la villa en esas contribuciones militares y en esas contribuciones fiscales. Y, en cierta forma, la villa era la cabeza y las aldeas eran el cuerpo. Y todos sabemos que quien manda es la cabeza. Y, por lo tanto, tenían que someterse a la autoridad considerada superior de la cabeza jurisdiccional, que estaba simbolizada por el alcalde de las villas. Pero, habitualmente, en casi todos los casos, estas aldeas van a conservar sus términos, su espacio territorial propio, amojonado, y un cierto autogobierno en esas cuestiones. Les he ido trayendo varios textos, no sé cómo andaré, cómo ande de tiempo, les iré leyendo unos u otros. Aquí se veía precisamente esos contenidos de guarda y amparo. Por mejoramiento de nos los sobredichos, e amparo y guarda de los más frechos, por cuanto estamos en frontera de Navarra, para que seamos mejor defendidos de las fuerzas y sin razones, por servicio del dicho rey, en nos podamos vivir en sonsiego y paz, entendemos que por la dicha vecindad seremos mejor defendidos, así en cuerpos como nuestros bienes, de los caballeros escuderos, que son en la comarca poderosos. Esos son los señores de la tierra. Por ende, nos, todos los sobredichos, por nos y por todos los otros varones y mujeres, por ahora y para siempre jamás, entramos por vecinos de vos, el dicho concejo de Villafranca. Esta es una de esas cartas de vecindad. Al mismo tiempo que se están produciendo las sucesivas fundaciones de villas y que se están produciendo esos avecindamientos de las aldeas, se van reuniendo esas corporaciones urbanas en una unión, en una reunión, en una hermandad, la hermandad de Guipúzcoa, que va surgiendo y va consolidándose muy poco a poco con el paso del tiempo, que busca defender sus intereses, normalmente comerciales, intereses del desarrollo de actividades comerciales y, en los momentos más conflictivos, el establecimiento de una paz territorial que era necesaria
para el mantenimiento de esos tránsitos, de esos tránsitos comerciales. Y así lo dice la documentación de las sucesivas ordenanzas de las juntas. Porque los que andan en los caminos con sus mercaderías e bienes anden salvos y seguros, porque los homes fijos d'algo e andariegos de la dicha tierra pierden a los tales homes algo de los piden a los tales hombres algo de lo suyo e fasen dar contra su voluntad de lo suyo. Eso es robar, básicamente. Casi toda la documentación, o gran parte de la documentación que tenemos, es documentación urbana. Por lo tanto, hay buenos y malos en esa historia. Pero que no es así, quiero decir, es esa subjetividad que tienen las propias fuentes. Bien, conforme va pasando el tiempo, esa hermandad de Guipúzcoa va a ir reuniéndose cada vez de una manera más asidua, porque van haciéndose más complejas las actividades cotidianas, en las llamadas juntas, en unas llamadas juntas generales, de las que van a ser excluidos esos señores de la tierra, esos parientes mayores, y van a ser excluidos también directamente los representantes de las aldeas. Solamente las villas, las corporaciones urbanas, podían enviar a sus propios procuradores junteros. Como ven, mucha de la terminología que se utilizaba en la época es terminología que recogemos en la actualidad. Por lo tanto, hay una completa identificación de las élites urbanas, de las villas, y de las élites que gobiernan la provincia, porque eran básicamente las mismas. Pero en esa organización que se estaba creando de esta incipiente Guipúzcoa, que todavía no es provincia, comienza a plantearse una clara jerarquización interna entre esas corporaciones. Ya en 1457 se establecen cuáles van a ser las sedes donde se reunirán las juntas generales, dos al año. Son 18. Se excluyen las alcaldías mayores, que eran básicamente rurales, y ahí los señores todavía pisaban fuerte. Los valles reales, que se incorporan más tarde, Oyarzun y el Valle Real de Leniz, y las siete villas más pequeñas, aquellas que tienen un número de fuegos, del que voy a hablar inmediatamente, más pequeños. Y, por lo tanto, se plantea un privilegio ya para ciertas villas, y un privilegio que va a dar una mayor relevancia a unas villas sobre otras en función del sistema de votación que se va a implantar en las juntas. Y esto sí que llama mucho la atención a todos los historiadores que desconocen el caso guipuzcoano. El sistema de votación de tipo fogueral, por fuegos, por casas. Se vota no una villa un voto, sino que se vota en función del número de fuegos fiscales que tiene asignado cada una de esas corporaciones, cada una de esas corporaciones urbanas. Y aquí tienen esa referencia de 1417 en las que quedan excluidos los representantes de las aldeas. Por cuanto algunas colaciones que no son privilegiadas envían sus procuradores a las dichas juntas de su voluntad, que los tales procuradores que así enviaren las dichas colaciones no sean recibidos de aquí adelante por procurador en las tales juntas. Las colaciones eran las parroquias rurales que estaban sometidas a las aldeas. Y estas eran las juntas. Este era el sistema de votación que se establece en las juntas. Aquí tenemos a las 30 participantes y el modelo con basculaciones a lo largo del tiempo, en las que, como pueden ver, veían quiénes eran realmente, qué dominaban las juntas. Tolosa era la que tenía un mayor número de votos porque votaba con sus votos, con sus fuegos y con los de sus aldeas. Y como hemos visto, Tolosa, Segura y Ordicia van a ser las que cuenten con mayor número de aldeas bajo su autoridad, bajo su jurisdicción, y por lo tanto van a sumar e incorporar los fuegos fiscales con los que todos contribuyen a los gastos generales de la provincia. Y aquí tienen todo ese complejo mundo que era la Guipúzcoa urbana de los siglos XIV, XV y XVI. Con solamente el voto de las grandes villas, que ya en la segunda mitad del siglo XVII se llaman las villas mayores, es decir, Tolosa, Segura, Ordicia y algunas de las villas con un elevado número de fuegos, como podían ser Azpeitia, Arrasate, Vergara, y las alcaldías mayores, tenían ya la mayoría. Con lo cual, la balanza, con tal de contar con el voto favorable de las villas más potentes, se dominaba todos los
todas las decisiones que tenía que tomar esa asamblea de representación provincial. Y aquí tienen la representación de cómo eran esos, cómo se repartían internamente esos votos, esa jerarquización interna de las villas en el seno de las, en el seno de las juntas, que derivó en una enorme, en un desigual reparto político que, como pueden imaginar, provocó enormes descontentos, porque uno tenía representación, pero su representación no tenía utilidad en las juntas. De los primeros testimonios que hay del sistema de fogareo de votación federal datan de en torno a 1387, que probablemente ya se habrán encontrado algún otro anterior. Tolosa, que tenía todo este número de aldeas bajo su jurisdicción, solamente le pertenecían a ella propia el 24% de los fuegos. Lo mismo sucedía con Ordizia, lo mismo sucedía con Segura y en menor medida sucedía con San Sebastián, que votaba el 80% de los votos, eran suyos propios, y el resto estaba repartido entre Alquiza, Duna, las casas de Urnieta y de Zubieta. Por lo tanto, dependían en gran medida de esos votos rurales. Y el caso más paradigmático es el caso de Tolosa. Tolosa tenía suyos 80 fuegos con los que pagaba a los gastos generales. El resto eran de sus aldeas, y aquí tienen enmarcado todas las aldeas o los territorios rurales que se encontraban bajo su jurisdicción desde el periodo bajo medieval. Con lo cual, obviamente, estas villas eran las que en ningún caso querían que se modificara el modelo, el sistema establecido. Volvamos al contexto, no solamente al contexto europeo, sino también al contexto internacional. Volvamos a ese contexto donde ubicábamos a Elcano, ese contexto de esa creciente interrelación entre territorios que supone intercambio, comunicación de hombres, de ideas, de dinero, de mercancías, que fluyen ahora ya por los distintos continentes. Es el momento en Europa de la consolidación de grandes monarquías. Igualmente, es el momento de dominio de los Habsburgo, sin ninguna duda, y es el momento determinado por la fractura religiosa, la fractura confesional que va a marcar enormemente la vida de los europeos en este momento. Y en este contexto, Guipúzcoa va a tener una enorme importancia, porque era un pedazo de tierra muy pequeño, pero colocado en un lugar geográfico estratégico para la defensa de los territorios de ese imperio de los Habsburgo. Ese imperio que se va a hacer tan grande, sobre todo durante el reinado de Felipe II, cuando adquiera la corona de Portugal y los territorios africanos y asiáticos. Por lo tanto, esa naturaleza fronteriza de Guipúzcoa va a ser que sea importante contar con voz real en las juntas generales, que son donde se deciden todas esas cuestiones que afectan al conjunto de los guipuzcoanos, sobre todo aquellas cuestiones que están relacionadas con el rechazo a los distintos enemigos que van apareciendo ya en el siglo XVI, Francia, Inglaterra o luego ya con Felipe II en las Provincias Unidas. Y precisamente en ese contexto es cuando se producen esas relaciones con el poder real que van a ir consolidando un modelo de relación que la historiografía siempre había acuñado para la Corona de Aragón, pero que cada vez estamos reivindicando más, que también se plantea de una manera teórica y sobre todo práctica en los discursos políticos, también en territorios incluidos dentro de la Corona de Castilla, como puede ser el territorio guipuzcoano. Y, por supuesto, lo tiene el señorío de Vizcaya, que tenía los fueros confirmados muchísimo antes que en el caso de Guipúzcoa. ¿Por qué era importante controlar esas juntas? ¿Y quién quería controlar esas juntas? Las oligarquías que se estaban transformando y consolidando precisamente en estos momentos de enorme ebullición. En estos momentos de consolidación de esas juntas y de lo que podemos denominar ya la provincia de Guipúzcoa, se van a producir también cambios a nivel local, en esas bases que son las corporaciones urbanas. Y como bien estudió Lourdes Soria, desde ya mediados del siglo XV y durante los primeros años del reinado de Carlos I, comienzan a establecerse en casi todas las villas o en gran parte de las villas guipuzcoanas modelos de gobierno interno de las corporaciones urbanas, de las villas, en las que se instaura una institución que era una institución castellana, que se había instaurado en muchas villas castellanas muchísimo antes y que comienza a llegar ahora a Guipúzcoa.
Guipúzcoa, que es en la institución del regimiento, es decir, una institución cerrada, organizada en torno a una serie de oficiales que siempre tienen como cabeza a un alcalde. En la singularidad del caso guipuzcoano, en el contexto además de Castilla, es el mantenimiento en Guipúzcoa siempre de la renovación anual de los cargos. Renovación anual de los cargos que hace que esas oligarquías urbanas sean muchísimo más laxas, sean mucho más amplias que lo que sucede en otros espacios peninsulares. Por lo tanto, esa renovación anual de los cargos y el creciente dominio de un sistema de insaculación, que puede, como pueden imaginar, es un sistema de selección por bolsa, es decir, se metían era insaculación directa en la que se ponían los nombres de los concejantes o concejables y se sacaba, y ese sería el primero alcalde, el segundo regidor, el tercero fiel, el siguiente síndico, etcétera, o si no, se insaculaba a las personas que luego designarían designarían a los miembros del regimiento. Había modelos más complejos, pero por simplificar, esas eran las líneas generales. Y además se establecía siempre unos huecos de vacío, es decir, uno no podía ser reelegido al año siguiente para tener ese cargo ni otro. Por lo tanto, tenía que haber una alternancia dentro de esas élites. ¿Pero quiénes eran esas élites o por qué hablo de élites? Hablo de élites porque, por supuesto, no había ningún tipo de democracia municipal, como se hablaba, que se decía en el siglo XIX. No todos podían ni acceder al regimiento ni participar en el Consejo Abierto, que es la otra institución que se va a mantener también como institución de representación de gobierno municipal o concejil en el ámbito guipuzcoano. Aquellos que podían participar en los concejos abiertos, en los bacharres, o aquellos que podían participar o ser elegidos como miembros del regimiento, eran personas que cumplían unos requisitos, unas exigencias restrictivas, principalmente económicas, tener bienes raíces, una cantidad que varía en función del territorio. En algunos casos, demostrar la hidalguía, con lo cual ya era ya un requisito que suponía un gasto, porque había que hacer un juicio en el que se demostrara que uno pertenecía al estamento privilegiado de la nobleza. Requisitos residenciales, residencia intramuros de la villa. Por supuesto, religiosos. La ortodoxia católica era marcadamente defendida, era uno de los pilares que sustentaba la singularidad de Guipúzcoa en el contexto castellano. Y también existían requisitos culturales y lingüísticos. Sobre todo para ejercer el cargo de alcalde, habría que estar alfabetizado y en lengua castellana, con lo cual era un requisito que limitaba enormemente quienes podían acceder a esos cargos públicos. Y como hemos dicho que eran las oligarquías urbanas quienes nombraban a los representantes que iban a las juntas generales, a los procuradores junteros, había una clara retroalimentación entre las oligarquías locales y las oligarquías provinciales. Este modelo que les acabo de presentar generó, por supuesto, enormes tensiones. Tensiones entre esas villas mayores y las villas menores, sobre todo aquellas villas llamadas menores, pero que tenían un número de fuegos importante, pero que veían que no tenían utilidad, que no tenían voz en real. Y, por supuesto, conflictos con las aldeas rurales. Bien, ya desde principios del siglo XVI se van a plasmar los primeros intentos de suprimir el sistema de votación fogueral y sustituirlo por un sistema de votación personal, una villa, un voto. Y eso habría solventado muchos problemas a las otras villas, no a las grandes. Y los primeros conflictos, también además influidos por los parientes mayores que querían participar de alguna forma en ese nuevo modelo que estaba surgiendo, aparece en 1505, en 1517, y los conflictos con los parientes mayores aparecerán de manera esporádica, como en el Guadiana, hasta 1627, con magníficos pleitos que se conservan en el Archivo General de Guipúzcoa. Les he traído este texto, que me parece precioso, del pariente mayor Antonio de Achega, que en 1518 dijo que ellos eran los defensores de la patria, fundadores de ella, cimiento, tronco, cepa de que proceden todos los otros hidalgos de esta patria y principio de hidalguía. Ese choque de lo que dicen las villas, que ellas son el origen de la hidalguía, y esto que dicen estos señores de la tierra, que dicen que ellos son más
ellos valen más, como decía José An, el valer más de estos parientes mayores. Por lo tanto, en las juntas comienza ya en estos primeros años estas primeras tentativas de cambiar el sistema de votación. Y comienza a aparecer un nuevo elemento que comienza a intervenir en estas disputas. ¿Dónde residía el corregidor? El corregidor era un personaje, era un jurista relevante que era quien administraba justicia y, por lo tanto, donde él estuviera, él llevaba consigo la cárcel, los notarios, los escribanos, los procuradores, porque era la audiencia que tenía que dictaminar sobre todos los procesos judiciales que se establecieran en el ámbito guipuzcoano. ¿Dónde residía el corregidor? Pues el corregidor residía, en principio, donde quería, pero había una real provisión de 1497 que decía que, en función del grandor de vecinos que tenga cada villa, que hay en cada una de ellas, y la necesidad que vea de su presencia, con lo cual, en principio, en el siglo XV tiene bastante libertad. Pero en 1505 ya cambia y dice, se dice que residáis el dicho vuestro oficio de corregimiento en cualquier villas o lugares de la dicha provincia donde vos viéredes que ocurriere más necesidad de vuestra estada, con tanto que en tiempo que vos viéredes buenamente que podéis residir en la dicha villa de Tolosa, residáis en ella. Con lo cual, decía que, bueno, en todas, pero privilegiaba ya a Tolosa, que también era la primera en las votaciones de las juntas, no lo olvidemos. Bien, estas tentativas de suprimir el sistema de votación fogueral van a sucederse a lo largo de todo el siglo XVI. Y aquí tienen un pequeño esquema de lo que sucedió hasta los años 60. Las villas mayores siempre iban en bloque. Ellas decían que el sistema no se cambiaba. Y lo que había era directamente sobornos en las votaciones. Tenemos aquí quienes se adhieren directamente al sistema de votación fogueral, que eran Areria, Mondragón, Oiarzun, el Valle Real de Leniz, Aizondo, es decir, Azpeitia en ocasiones, Arrasate, Vergara, es decir, iban basculando. Y esto era fruto de, llamémosle, negociación, influencia, y otros cambiaban de opinión tras lo que, como dice la documentación, hacer recurso a la villa. Es decir, había que volver a la villa, presentarlo o en concejo abierto o en regimiento, y en ese transcurso de va y viene del procurador con el caballo, bueno, pues solían haber bastantes cambios de opiniones hasta que finalmente las villas mayores volvían a controlar los sistemas de votación en las juntas. Bien, este modelo, como pueden ver, era un modelo bastante tensionado, en un modelo que generaba bastantes conflictos internos mientras estuviera dominado por ese dominio de unas pocas villas. Y el otro foco de tensión era la relación con las aldeas. Los motivos de los avecindamientos, esas inestabilidades del siglo XV, del siglo XIV, que habían generado ese malestar en la tierra, habían desaparecido. Estamos en la expansión del siglo XVI, en las grandes aventuras, en el contacto comercial con nuevos territorios, en la aparición de nuevos grupos emergentes, enriquecidos, que quieren participar en el gobierno urbano y participar en las juntas, al igual que están participando en otros espacios. Y, por lo tanto, las relaciones ya con las villas van a comenzar a tensionarse enormemente. Y aquí les he marcado esos ámbitos de tensión: el ámbito fiscal y económico, por el desigual reparto de los impuestos, es decir, proporcionalmente pagaban más las aldeas que las villas, el pago de gastos que eran exclusivamente propios de, por ejemplo, las calles intramuros, y les hacían pagar también a las aldeas, la tasación de productos que elevaban los precios, el comercio obligatorio el día de mercado en el centro de la villa, con lo cual había que desplazarse todos para hacer las compras, el aprovechamiento de los montes del colectivo de los montes, pensemos en mancomunidades, en parzonerías, en Iriolalar, etcétera, tensiones que surgen por esas cuestiones, o tensiones militares, por ejemplo, tensiones derivadas de la sumisión militar que tenían los habitantes de las aldeas a los miembros del regimiento, que normalmente eran quienes ejercían el cargo de capitán, de sargento, eran las mismas personas que ocupaban el cargo de alcalde, regidor, etcétera. Y normalmente los de las aldeas preferían que fueran sus propios alcaldes pedáneos o sus propios fieles quienes les gobernaran en el momento de la guerra o en el momento del conflicto. Y otro elemento que generaba una tensión enorme era el traslado anual
para realizar alardes desde las aldeas hasta la villa. Piensen en la complejidad que tenía el desplazarse hasta Irún en caso de amenaza. Vuelve hacia la tierra, hacia el lugar de origen, vuelve hasta Tolosa para volver Landovain otra vez. Esa obligación que tenían de trasladarse para todo al centro, a la cabeza, que era la cabeza, que era la cabeza de jurisdicción. Y el otro ámbito que generaba tensión era el ámbito, el de la falta de participación, tanto en el gobierno urbano, es decir, las cabezas decidían por las villas en todas las cuestiones que les afectaban, y sobre todo la falta de participación en las juntas. La falta de participación en las juntas que hacía que ellas fueran las que tomaran decisiones en todas esas cuestiones fiscales, militares, etcétera. Les había traído algunos ejemplos, pero voy a pasar un poco más rápido. Uno de los temas más importantes era el de la alcaldía de Sacas. La alcaldía de Sacas es el control del comercio, llamémosle internacional, que se encontraba en el río Bidasoa. Y se plantearon muchísimos problemas por la definición de la ubicación, dónde se encontraba ese paso, dónde se colocaba la gabarra de Guipúzcoa. En la Corona de Castilla, el alcalde de Sacas siempre era un oficial real, designado por el rey. En el caso guipuzcoano, no. Es la joya de la provincia. Es Guipúzcoa, son las juntas quien elige siempre a un guipuzcoano, se elige entre todas las, rotativamente entre todas las villas, elige al alcalde de Sacas, que controla todo el comercio internacional, con lo cual controla el comercio y controla el legal y el ilegal. Por lo tanto, había muchísimos intereses por ese control de la ubicación del paso hacia Francia. O colocarlo en Behovia. Aquí tiene una representación de Hondarribia, de Fuenterrabía, de colocarlo en Behovia, donde luego se celebraron la Paz de los Pirineos, por ejemplo, es un espacio ceremonial importante, o en el Puntal de Fuenterrabía, que estaría más controlado por los militares del presidio, por los militares de la fortaleza. Y eso generó enormes problemas entre Hondarribia, que quería que estuviera, por supuesto, en el Puntal, porque lo controlaban más directamente que en Irún, que era controlado por la provincia. Lo mismo sucedía con los militares y lo mismo sucedía con la Administración de Justicia, que era algo importante, muy importante en el antiguo régimen. En 1614, en el momento de las separaciones, de las exenciones, de las independencias, se decía, por causas de risa y de poco momento, les buscan achaques y van y vienen alguaciles y escribanos y les tienen presos a los aldeanos y les llevan sus haciendas con gran vejación y molestias. Con pequeñas ocasiones forman procesos contra los mismos alcaldes pedáneos y demás vecinos, y de aquí resulta que no se administra justicia en las dichas aldeas como las habría si ellos se gobernasen y los alcaldes que ahora son pedáneos tuviesen su jurisdicción entera. Cada vez las protestas frente a las aldeas van a ser más intensivas y van a intensificarse enormemente a partir de 1566. Tanto que el rey se va a ver obligado, Felipe II se va a ver obligado a enviar a un juez pesquisidor para ver qué está pasando aquí. Porque Guipúzcoa tiene que estar siempre bien gobernada y tranquila, porque en caso de amenaza tiene que ser la primera que defienda esa frontera. Bien, entonces se va a recabar una información muy interesante que se localizó ya hace un tiempo en el Archivo Histórico Nacional, donde se explican esas tensiones que se estaban produciendo en el contexto guipuzcoano entre villas y aldeas y entre villas mayores y villas menores. Este es un texto de Esteban de Garibay, que era en ese momento, muy inteligentemente le nombró la provincia como alcalde de Sacas, para que una persona de renombre en la corte y de prestigio fuera quien estuviera ejerciendo en ese momento ese cargo, y critica enormemente la administración de justicia, por ejemplo, en Fuenterrabía. Dice, después que en estos pocos días resido en este pueblo por mandado de Guipúzcoa a la guardia y custodia del paso de estos reinos y los de Francia, he visto ocularmente, por falta de ver en el pueblo justicia, nacer diversas veces tales escándalos que si una sola espada se arrancaba, se hacía carnicería de mucha efusión de sangre y diversas muertes, que después la justicia de Fuenterrabía no bastaba a los reparar.
y aun cuando fuese parte, es tanta la enemistad que hay de en medio que más querrían los vecinos de Irún ver en su pueblo la justicia de Salomón que la de Fuenterrabía. Y así digo y afirmo que más valdría al hombre vivir en tierras de paganos infieles que en pueblo donde no hay justicia. Les pongo los textos para que vean un poco el tono que tenían. Esto se leyó en el Consejo de Castilla. Aquí hay otra opinión sobre Irún que era favorable a la exención de Irún, no al resto de las villas. Y con relación a la audiencia del corregidor, que le hemos dejado que estaba en Tolosa, pero que ya en ese periodo de tiempo se había establecido por costumbre que rotara en cuatro villas, Azpeitia, Azcoitia, San Sebastián y Tolosa, trimestralmente, es decir, el corregidor cogía sus papeles, sus presos, los escribanos, los notarios, y se iba trasladando de un lugar a otro cada tres meses. Y Esteban de Garibay dice que propone que por estar en el centro y medio de toda la provincia, mejor sea en Azpeitia. No le hicieron caso. Se mantuvo esa división. Y con relación al sistema de votación fogueral, Juárez de Toledo percibió perfectamente cuál era ese control, ese dominio que tenían las juntas. Por manera que tienen solas estas villas, seis villas, que son para la mayor parte conformes, 1.096 fuegos, con los cuales siempre hacen mayor parte. Por esta razón, aunque se conformasen las 24 restantes, tendrían solo 45 votos. Y con juntarse una de ellas que tenga estos o más, hacen lo que quieren. Y por esto se ve que siempre hacen su voluntad en los negocios. Que los corregidores suelen respetar a las villas mayores y a los procuradores de ellas en todo, porque no haciéndolo le vejan y molestan, aunque el resto de la provincia vean que es pasión que con él tienen. Con lo cual dice claramente que las villas mayores estaban controlando. Seguimos en el contexto internacional, ya segunda mitad, último tercio del siglo XVII, las tensiones internacionales comienzan a hacer más difíciles las relaciones con el resto de las potencias. Y es el momento en el que la guerra confesional se hace más intensa, se abre el conflicto con los Países Bajos, se abre posteriormente el conflicto con Inglaterra y se abre posteriormente el conflicto con Francia. Y esto genera una desarticulación de los circuitos comerciales en los que participaban los vascos y los guipuzcoanos de una manera tan activa. Y en este momento también comienza un incremento de la presión fiscal y de la presión militar por parte de Felipe II. Por eso es un momento importante en el que los guipuzcoanos fueron poco a poco consiguiendo consolidar esas libertades militares, fiscales y comerciales que luego, posteriormente, van a configurar los fueros. Y ese compendio de libertades, usos y costumbres, que todavía no se llaman fueros, van a estar recogidos en un cuaderno, en el cuaderno de 1583. ¿Qué pasa en 1583? Que aprovechan un momento en el que las villas menores consiguen, excepcionalmente, la mayoría provincial. Consiguen que dejar solas a Tolosa, a San Sebastián y a Segura. Por lo tanto, consiguen tener la mayoría provincial para cambiar los votos fogorales por los provinciales. En un momento, como digo, muy importante, porque es el momento en el que se estaba debatiendo si ese cuaderno de leyes, usos y costumbres se llevaba al rey para confirmar lo mismo que habían hecho ya hacía bastante tiempo los vizcaínos. Bien, como pueden ver, finalmente fueron cambiando de opinión y las villas mayores volvieron que todo volviera a su redil y volvieran a el orden tradicional que habían tenido hasta ese momento. Pero realmente a través de esta tabla se puede ver cómo se iban transformando los votos de muchas de las villas en función de esas negociaciones de las que no tenemos ninguna constancia, por supuesto, pero que sabemos que algo debió pasar para que fueran cambiando o su voto pasara de ser activo a ser neutral una vez que habían ido a hablar con sus propias oligarquías. ¿Cómo se solventan todas estas tensiones que cada vez, como digo, son más crecientes y son, como digo, más intensas? No con el cambio de votación del sistema fogueral, que veían que no había forma, no se consiguió en 1583 y difícilmente se iba a conseguir un poco más adelante. Se buscó una medida alternativa, que era incrementar
el número de participantes en las juntas. Es decir, conceder o solicitar la exención de las aldeas que así lo estaban solicitando ya en el último tercio del siglo XVI. En un momento, como digo, de contracción de esos tránsitos comerciales, en un momento en el que el crecimiento rural era más importante que el urbano y que, por lo tanto, las aldeas querían un mayor reconocimiento de su propia personalidad. Y eso va a ser, esa solución va a ser, como digo, esa segregación o compra de los títulos de villazgo que hemos ido conmemorando en 1614 y en 1615 en las 30 nuevas corporaciones que hicieron las nuevas villas que aparecieron en la historia de Guipúzcoa. Los escenarios de debate no eran solo locales, no estemos pensando que solamente eran los concejos urbanos, guipuzcoanos o las juntas. Todo esto se debatía en la chancillería y en los consejos reales. Y se debatía además con una enorme pasión y con un enorme interés. El precedente es bien conocido, fue Legazpi, y lo hizo todo muy secretamente, lo hizo todo con un gran cuidado y sin que se enterara la villa de Segura. En 1608 era en un contexto favorable en el que ese Felipe III, más pacifista, con esos gravísimos problemas financieros que ya tenía, establece una bancarrota, una suspensión de consignaciones, no puede pagar a los banqueros y, por lo tanto, necesita capital. Y si puede conseguir capital de una provincia que es ampliamente exenta, no totalmente, pero sí ampliamente exenta, pues mejor. Y entonces, a través de este expediente fiscal, de este arbitrio, la venta de villazgos, que era algo habitual en la Corona de Castilla, pero que en Guipúzcoa no se había utilizado hasta ahora, iba a conseguir Felipe III y el duque de Lerma iban a conseguir esos nuevos ingresos. Y va a ser determinante el cambio de opinión de algunas villas. Las villas mayores siempre habían conseguido la mayoría provincial para que no se eximieran sus aldeas. ¿Qué pasa? ¿Quién cambia de opinión? Bien, pues cambia de opinión principalmente San Sebastián y algunas de las villas que tenían importantes fuegos. Consiguen además el apoyo de los secretarios y de los consejeros que se encontraban en la corte y que estaban negociando todas estas cuestiones que aquí estoy exponiéndoles. El secretismo en las diligencias fue fundamental porque para cuando lo conocieron en Segura ya estaba aprobada esa compra del título, la compra del título de villa. Y no en la Chancillería de Valladolid ni en el Consejo Real, donde se habían dirigido en el siglo XVI las peticiones, sino en el Consejo de Hacienda, el que gestiona los dineros, que dijeron que sí, por supuesto. Entonces, aquí tenemos algunos de los datos de había que pagar, es decir, esto se paga y se cuantifica 20 ducados por vecino a 220 vecinos por 300 por cada una de las dos escribanías salen a 5.000 ducados, que era una cantidad importante en la época. Y contaron con el apoyo de uno de los grandes protectores o valedores de los guipuzcoanos en la corte, que era, en este caso, el contador mayor Cristóbal de Peñarrieta, que era consejero de Hacienda, caballero del Orden de Calatrava y valedor provincial. Y fracasó en la negociación aquel que siempre había estado apoyando a las cabezas, a las villas mayores, que era don Juan de Idiáquez y, igualmente, el condestable de Castilla. Una vez que el valle de Legazpi consigue el título de villa, se abre el camino, se abre la puerta para que ya en bloque todas las demás aldeas descontentas durante todo el siglo XVI soliciten al Consejo de Hacienda lo mismo, un poquito más tarde, en 1614. Por eso decía que se han celebrado en estos años esas conmemoraciones, la solicitud de separación o exención jurisdiccional. El Consejo de Hacienda se da cuenta de que hay el tema sí es problemático porque era consciente de que se había intentado durante muchas ocasiones en el siglo XVI esa exención y Felipe II en ningún caso la había concedido. Y ahora, por lo tanto, bueno, dice que el corregidor investigue a ver qué sucedería o cuál sería la postura de las diferentes villas si se eximieran esas aldeas. Esas aldeas son muchas aldeas. Son 14 de Tolosa, todas las de Segura, todas las de Ordicia y luego unas casas de Urnieta que estaban pertenecían a Istondo y Hernani. Por lo tanto, eso suponía una reorganización importante del modelo guipuzcoano. Y eso se debate
de una manera muy intensa y una manera incluso en algunos casos violenta en Guipúzcoa, pero también él se está debatiendo en la Corte. En la Corte los principales apoyos de las villas mayores eran los Idiáquez. Era don Juan de Idiáquez y el de Ordizia, por ejemplo, Domingo de Zabala. Casualidad, mueren en este momento, con lo cual las villas mayores, sobre todo Tolosa, Segura y Ordizia, se quedan sin la principal voz que habían tenido en el entorno del monarca. Y la voz de Idiáquez era muy potente. Idiáquez era uno de los consejeros más cercanos de Felipe II y de Felipe III. Al morir, al fallecer ese valedor de las grandes villas, la opinión de las aldeas y de las villas menores va a tener mayor eco en la Corte. ¿Y qué sucede en las juntas? Sucede que Azpeitia y Azcoitia van a dar el favor a las aldeas, al igual que Donostia, con lo cual la balanza en el sistema de votación federal va a cambiar. Además, al tratarse de un tema en el que estaban directamente implicadas Tolosa, Segura y Ordizia, se les va a excluir de las reuniones, con gran furor y gran enfado, por supuesto, de sus procuradores junteros. Pero así ya esas villas menores, esas villas que habían defendido el sistema de votación personal, van a tener ya la mayoría en las juntas. Se envió para realizar la investigación y para hacer actos de toma de posesión del título de villa, al licenciado Hernando de Rivera, que además de comenzar a investigar cómo se vivía en las aldeas, la población que tenía, la renta, las propiedades, porque claro, todo esto se tasaba, se evaluaba el número de vecinos, etcétera, el Hernando de Rivera va a comenzar a controlar algo que no querían los donostiarras, que era el comercio de pasajes, que era una aldea vinculada a San Sebastián. Iba a comenzar a controlar también la alcaldía de Sacas, que estaba vinculada a Irún, que estaba vinculada a Fuenterrabía. Por lo tanto, se les va a comenzar a descontrolar un poco esa supervisión que quería establecer el poder real sobre el modo de gobierno, sobre todo el modo de gobierno económico que estaba vigente en ese momento en Guipúzcoa. Bien, finalmente, las presiones de San Sebastián van a tener sus efectos positivos para ella y van a conseguir que ella condicione el favor a la exención de todas las aldeas a que ella no perdiera pasajes ni Fuenterrabía perdiera Irún, porque era la manera de que así ellas siguieran controlando y dominando las juntas y sobre todo el comercio ilegal del que vivían todos los guipuzcoanos, no solamente uno. Por eso, en este momento, ni Pasaya ni Irún consiguieron la exención, aunque ellas eran algunas de las villas que más lo demandaban. Y aquí tienen algunas de las antiguas aldeas que ahora se convirtieron en nuevas villas por haber comprado al monarca, ya no por 20, sino por 25 ducados por vecino. El rey subió un poco la tarifa obteniendo fuertes ingresos de una provincia, como digo, ampliamente exenta. Y este licenciado Hernando de Rivera, a lo largo de 1615, fue dando posesión a cada una de esas antiguas aldeas y nuevas villas, averiguando el vecindario y las rentas. Eso es lo que más le interesaba, porque ahí se tasaba cuánto tenían que pagar cada uno, y estableciendo el nombramiento ya de sus propios oficiales concejiles y, principalmente, lo que era más importante en el antiguo régimen, la concesión de ese ceremonial en el que se otorgaba la vara y las insignias de justicia que otorgaba la jurisdicción civil y criminal, alto y bajo imperio, con esos instrumentos propios de la Administración de Justicia, como es la horca, la picota, la cárcel, el cepo y el azote. Quedarían sometidos directamente ya al corregidor como juez en segunda instancia y no al alcalde de la antigua cabeza de jurisdicción. Esto, por supuesto, con la protesta tenaz de Tolosa, de Segura y de Ordizia, que al finalmente tuvieron que conformarse con el nuevo, con los cambios. Y los términos, por supuesto, que quedaron amojonados. Y a partir de ahí,
en una serie de juntas que también fueron muy conflictivas, se incorporaron a las juntas y se les dio a cada una de las villas, con un criterio muy complejo en función del número de votos, el número de fuegos, etcétera, un asiento en la Junta General. Cuanto más cercano al corregidor, más preeminencia o más importancia tenía. Por lo tanto, se les concede asiento según el criterio del número de vecinos y voz y emisión de votos. Saben que el protocolo y el ceremonial en el antiguo régimen era algo fundamental porque marcaba la importancia que uno tenía con relación al otro, y la voz y emisión del voto era en función del criterio de votación fogueral. Y no me canso de poner este precioso documento que encontró Rosa Yerbe, que yo creo que lo vamos a utilizar muchísimo, porque doy clases solamente con esto para explicar lo que eran las precedencias y ese simbolismo en el antiguo régimen. Aquí tenemos al corregidor, aquí tenemos a algunas de las antiguas villas, y cómo se fueron colocando el resto de las aldeas. Cada una tenía su espacio perfectamente especificado y tenía el orden de emisión de votos. ¿Qué sucedieron en las juntas con la llegada de este en número tan importante de nuevas villas? Pues que se alteró enormemente esa jerarquía en el mundo urbano guipuzcoano. He puesto 1630 porque en 1629 hubo una otra exención, que fue la de Anzuola de la villa de Vergara. Tolosa, que había ocupado el primer puesto, pasa a ocupar el segundo. Y San Sebastián, que había ocupado el segundo, pues pasa a ocupar el primero. Pero aquí ven algunas, la caída, la debacle, que fue para alguna de esas villas. Ordizia, de ser la octava, pasó al número 19. Y estas villas de Azpeitia, Arrasate, Vergara vieron cómo sus fuegos se revalorizaban en unas juntas que, por supuesto, van a ser bastante más difícilmente gobernables. Por eso, a partir de este momento, comienza a consolidarse en la institución de la Diputación, que era la que gobernaba en los periodos interjuntas, en los periodos en los que las juntas generales no estaban reunidas, que eran dos veces al año. Una diputación que estaba articulada en torno a un diputado que era elegido por la provincia, por la Junta General, y estaba formado por el regimiento del lugar donde residiera el corregidor, con lo cual estaba formado por Tolosa, por San Sebastián, por Azpeitia y por Azcoitia, que van a seguir manteniendo un peso importante en el gobierno de Guipúzcoa. Y para concluir, les he traído simplemente estas dos últimas pantallas para que vean que esta es la culminación de un proceso que les he resumido muy rápidamente. Soy consciente de que hablo bastante rápido. En un proceso de encuentros y desencuentros que había comenzado ya en el siglo XV, que termina con esa hegemonía de las villas mayores que habían generado tantas tensiones en el siglo XVI y que termina con la culminación de las aldeas, de las villas menores y principalmente de San Sebastián, que fue la gran beneficiada de todo este proceso. Por eso yo hablaba de una nueva provincia de Guipúzcoa que surge en los tiempos del Cano, singular en el contexto de Castilla, porque no tiene parangón, no tiene punto de comparación, con una fragmentación política de la que somos herederos, una fragmentación política relevante, pero en la que se mantuvo de una manera muy clara ese componente local, ese componente urbano. Es decir, quienes realmente estaban representadas y decidían en la Asamblea Representativa eran las villas. Primero pocas, 25 no eran pocas, y luego muchísimas más. No conviene mitificar ni este proceso ni estos modelos. Todos estos cambios estaban promovidos por las élites, por las oligarquías que quieren participar de ese poder del que están segregados. No lo olvidemos nunca. Y son esas élites, esas oligarquías de las villas o de las aldeas, quienes van a ir defendiendo esos atributos que se van a consolidar como atributos identificativos comunes a todos los guipuzcoanos. Esa limpieza de sangre, esa hidalguía universal, esa catolicidad, ese servicio a Dios, ese servicio al rey, esa alternancia política que veíamos en los concejos, esos turnos en la elección de los miembros del regimiento, en la teoría, porque en la práctica, la actuación práctica de todos estos atributos presentaban una enorme moldeabilidad, por ejemplo, en la hidalguía o en la llegada
de católicos o de protestantes o de judíos o de conversos que de hecho convivían en un mundo que estaba mucho más abierto de lo que decían estos los teóricos en sus discursos. Ese modelo de relación que se establece en este momento, que calificamos como constitucionalistas o pactistas, marcaron, estaban dominados por esa libertad comercial, esa exención fiscal, ese autogobierno militar, que son parte de esa cultura política que tenían todos los guipuzcoanos y que llevaban allá por el mundo, donde se movían, como hacían Urdaneta, Elcano, o todos los vascos que tuvieron que emigrar, muchos por obligación y otros muchos por pasión hacia esas, esas grandes aventuras. Y por mi parte, lamentando haberme extendido un poquito más de la hora que me habían indicado, les dejo, les doy la palabra ya. Gracias.